Bueno, nos encontramos acá en nuestra hermosa costanera formoseña con un disertante que vino a visitarnos a Formosa. Y bueno, nos va a contar más o menos qué se basa su visita, con qué nos vamos a encontrar hoy en esta conferencia de prensa. Y bueno, por supuesto, de la mano de Eli Palavecino, una emprendedora formoseña a cargo del Instituto Formosa. Y bueno, que gracias a ella tenemos esta posibilidad de charlar contigo. Así que bienvenido, Marcelo Fernández, a Formosa. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento de volver a estar aquí en Formosa. No es mi primera vez y seguramente no será la última. Yo presido la Confederación General Empresaria de la República Argentina a través de la Cámara, de la cual también soy presidente, que es la Cámara de los Avíos e Insumos Textiles. Son los cierres, los botones, el velcro, el hilo, en fin, todos estos insumos. Y bueno, realmente estamos aquí hoy para poder acercar, a través de la invitación que nos hizo el Instituto Formosa, Tecnológico Formosa, poder acercar las herramientas de financiamiento, que todos los emprendedores, las pymes locales, conozcan cuáles son las herramientas que pueden tener para financiarse sus proyectos, sus ideas, cuáles son sus necesidades también, recabar información. He recorrido hoy también el parque industrial, escuchando a algunos de sus empresarios, y realmente quedé muy sorprendido de instalaciones a nivel tecnológico que tiene el parque industrial. He visto una empresa alimenticia, he visto una empresa textil en el rubro indumentaria que realmente tiene tecnología de la última. Me sorprende que solamente quiera proveer al Estado estas empresas, porque son empresas estatales. Realmente uno quisiera del sector privado tener la mitad de la maquinaria que tienen estas dos empresas estatales, como son la de alimentos y la que te decía de guardapolvos y uniformes para la policía y otros emprendimientos más que tienen, y la capacitación que dan a 700 personas de cooperativas, ¿no?, que trabajan en el rubro confección. Con lo cual, la verdad que la vi muy desarrollada. Debe ser un orgullo para esta provincia tener industria de ese tipo. Y realmente, como vos bien decías, me sorprendió el crecimiento a nivel industrial, que en otro momento uno imaginaba una Formosa más de servicios, más comercial o de productos primarios, y hoy la ve una Formosa con gran potencial industrial. Hay muchas líneas de crédito, hay muchos subsidios, hay créditos blandos, hay créditos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación que pueden acceder los emprendedores cuando en las incubadoras de empresa, cuando tienen que desarrollar su proyecto. Yo creo que hoy vamos a marcar un antes y un después en esto. Realmente hay que reconocer el trabajo de Eli Palacios y su grupo de profesionales y de emprendedores que está llevando a cabo el instituto. Me parece que es una obligación nuestra de la Confederación General Empresaria asistir este tipo de proyectos, por eso estamos aquí. Esperemos estar a la altura de las expectativas y bueno, poder brindarle a todos los emprendedores y pequeños y medianos empresarios de Formosa las posibilidades de desarrollo que tienen, que son muchas. Yo creo que ya tienen un gran potencial. Lo vi hoy, como te remarcaba, lo veo en el instituto, lo veo en Eli Palacios y su gente con mucha voluntad de emprender. Veo también, escuché que hay desarrollo en medios, digamos que se quieren hacer medios por internet o medios que quieren hacer también a nivel televisivo, con lo cual se ve que también hay una gran necesidad de difusión de todo lo que hace Formosa y que sea masivo y que lo conozcamos todos. Así que bueno, espero que esta jornada sea muy útil, no solamente para los formoseños, sino también para nosotros, que por qué no también venimos a aprender. Hemos formado este convenio para poder articular bastantes actividades con el Instituto Superior Formosa y la Mutual de Maestros de la provincia de Formosa. Poder articular las políticas públicas que aplica nuestro gobierno a través de diferentes capacitaciones, fortalecer al recursos humanos, ¿no es cierto?, en el mundo empresarial. ¿Cómo tuviste la iniciativa, Eli? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión de poder emprender esto, no? Sí, porque justamente yo tengo la Tecnicatura Superior en Gestión de Empresa y veo que el mundo a través de la gestión es que nosotros estamos generando constantemente mano de obra calificada y necesitamos fortalecer al mundo empresarial en esto. Trabajar a través de diferentes instituciones que nos ayuden, ¿no es cierto? Y a través de crédito, líneas de financiamiento, de crédito, convenio con diferentes bancos, como el Banco Macro, el Banco Ciudad, todos estos bancos que van a avalar este crédito. Tratar de fortalecer tanto a las mujeres, ¿no es cierto?, como también a los hombres en este mundo, al mundo empresarial. Porque desde el instituto nosotros tenemos las carreras que son la Tecnicatura Superior en Gestión de Empresa, la Tecnicatura Superior en Desarrollo Local y Economía Social y la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, que sabemos que estamos en un mundo de la tecnología, en el
en el mundo de la digitalización, en el mundo de la robótica, y tenemos que impulsar, ¿no es cierto?, a todo lo que es esta innovación, a todo lo nuevo, a estos cambios, ¿sí? Y traer a Formosa, porque sabemos nosotros que Formosa dentro de poco tiene que llenarse de industria. Es un sueño muy ambicioso que yo tengo, por eso traigo justamente esta gente que son industriales para que puedan ver qué es lo que hay en Formosa, hacer un diagnóstico y traer algunas fábricas, porque necesitamos, ¿no es cierto?, de trabajos. Bueno, acá seguimos en lo que es este encuentro, este foro empresarial, y nos encontramos con otra de las responsables. Ella es Marta Galeano, presidente de la Federación de Mutuales de Formosa y de la Mutual Docente Formoseña. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, la verdad que nosotros en el deseo de seguir avanzando en los distintos sectores del área, en este caso el mutualismo, con la presidente del Instituto Formosa, firmamos un convenio en Buenos Aires el 21 de septiembre con la CEGERA. A partir de ahí estamos organizando distintas actividades como para poder ir dando respuesta a nuestra gente. ¿En qué campo? Potenciándolo, potenciando a todas las emprendedoras, ¿cierto? No importa el rubro. Nosotros ahora, por ejemplo, vemos allá gente que está exponiendo, artesanos que han recibido de nosotros, de lo que es la Mutual Docente Formoseño, han recibido un programa nacional que también nosotros tenemos que se llama Microcrédito. Y esta gente, justamente, el programa es para fortalecer un emprendimiento X, ya sea en este caso la artesanía, el delivery, la verdulería, zapatería, todos los rubros, digamos, emprendimientos. Y bueno, producto de eso es lo que estamos viendo acá de la gente que vino a exponer, desde lo que es la Mutual Docente. ¿Qué es lo que pretendemos con eso, con ayuda de este programa nacional? A ayudar a la familia a poder aportar un poco más a la canasta básica. Sabemos que estamos en una época de crisis, y bueno, es una forma de llegar, aparte de otros beneficios que tenemos. Por ejemplo, el turismo social solidario que venimos haciendo hace mucho. Yo creo que la mujer tiene que seguir avanzando, porque se puede. Esa palabra, se puede. Siempre hay que dejar algo, pero nosotros, yo soy presidente de la Federación de Mutuales. ¿Y cuánto falta todavía? Porque en el país somos 38 federaciones y solamente dos mujeres. Por eso insto a las mujeres que se acerquen, que participen, que trabajen, que se involucren, porque se puede. Y es muy bueno porque la mujer tiene otra visión. Tenemos a Teresa Cristaldo, esa es presidenta de la Federación de Empresarias Mujeres Argentinas y Profesionales, y nos va a contar un poco qué nos viene a brindar hoy en esta capacitación. Así que bienvenida a Formosa nuevamente, Teresa. Muchas gracias, encantada. Un verdadero gusto estar en esta provincia hermosa, que como dicen, Formosa es hermosa, pero más que nada la gente es hermosa. Nosotros venimos a participar en un foro económico. Queremos darle un enfoque a este foro de inclusión a la pequeña y mediana empresa que se encuentra un poco abandonada a su suerte en Formosa y en muchos lugares de la Argentina. En este momento nos interesa hacer hincapié en Formosa porque consideramos que a nivel industrial tienen un potencial enorme. Hoy estuvimos recorriendo fábricas en el parque industrial y nos vimos gratamente sorprendidos con que la maquinaria que poseen más de una de las industrias que están ahí son del nivel de cualquier industria del Gran Buenos Aires, y la capacidad de producción que tienen y de generar fuentes de trabajo creemos que está en su 20% de capacidad. Y vinimos a
dar, no solamente a motivar, sino que también a otorgar y a ponernos a disposición de mujeres y de hombres que necesiten de herramientas y créditos, subsidios y todo lo que se pueda brindar a través de FEMAP y a través de CEGERA, que es la otra institución que viene a acompañar este evento. Hoy nos vemos en este foro, pero creo que puede ser el primero de varios foros que van a ser un acompañamiento al empresario que quiera crecer, que quiera fortalecer sus lazos con Buenos Aires a través nuestro, tanto sea a nivel gubernamental como a nivel financiero o a nivel internacional, y proveer de algunas herramientas. Como dije anteriormente, estamos dispuestos a acercar y me gustaría que, digamos, este foro sirva para precisamente una carta de presentación y una alianza estratégica con una provincia que puede ser desarrollada todavía muy, muy importantemente. Que se animen y se acerquen, y si necesitan ayuda, lo planteen. Si necesitan asociaciones estratégicas con otras empresas del Gran Buenos Aires, que lo planteen. Nosotros lo que queremos es proveer al parque industrial actual de ciertas alianzas con empresas que hay en el Gran Buenos Aires, del rubro que sea. Hemos recorrido hoy el parque industrial y, como dije anteriormente, nos sorprendimos gratamente porque vimos una infraestructura que muy pocas fábricas tienen en la Argentina. Estuvimos en la fábrica de guardapolvos, la calidad de guardapolvos, la cantidad de guardapolvos que se hace, es una fábrica que puede abastecer a todo el país si se lo propone. La verdad es que me voy motivada, vine a motivar y me voy mucho más motivada yo, porque veo que acá no solamente hay un potencial humano o infraestructura edilicia o herramientas, sino que hay muchas ganas de las mujeres principalmente, de aprender, de hacer cosas. Estuve hablando con una cooperativista que me dijo que hace 200 guardapolvos por mes, y que tiene tiempo de llevar a su hijo a la escuela, de buscarlo, de cocinarle. Y esta mujer me pareció una mujer súper preparada, culta, fina. Entonces le pregunté qué fue lo más importante que le pasó en este tiempo. Y ella me dijo que fue la capacitación que le dieron y que un curso de 3 o 6 meses ella lo aprendió en un mes, por necesidad, por las ganas que tenía. La verdad es que salí sorprendida, salí motivada. Cuando la abracé le dije, sos un ejemplo realmente para muchas formoseñas y para muchas mujeres del país, porque la mujer puede, la mujer tiene que salir a buscar soluciones, no se tiene que quedar dormida, no se tiene que quedar con las limitaciones que le fija la sociedad. La sociedad es la que tiene que gestionar y tiene que abastecer de recursos y de instrumentos y de herramientas para que esta mujer pueda salir a producir, porque cuando la mujer produce, el país se pone en marcha.